Así Mercy, bienvenidos a este vídeo eh, que yo lo he decidido llamar eh, Construye con el arito sin 01 y bueno, pues esto es un clásico de mi canal que vuelve porque mucho me lo habíais pedido. Eh, hace unos meses eh, a mí me gustaba mucho eh, meterme en una casa y empezar a construirla, ¿vale? O la reformaba o la construía desde cero. Y yo os iba enseñando siempre cómo la hacía. Era un Speed Bull, pero no a cámara rápida, sino a cámara lenta, y como si dijésemos eh. Eh, tardábamos unos días, ¿vale? Por ejemplo, hicimos la reforma de la casa de los lápidas de los Sims 2. Eh, hicimos casas de los Sims 4. Eh, un edificio. Un apartamento de los Sims 3. Y bueno, pues hoy vamos a volver, pero esta vez con los Sims 4 y con Newcrest, ¿vale? Ese es el barrio que te regalaban. Eh, bueno, en una actualización que hubo hace unos meses en los Sims, pues bueno, te regalaban o te metían este mundo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a tardar mucho, ¿vale? Porque va a ser mucho tiempo. Eh, porque también quiero dedicar construcciones tanto a los Sims 2 como a los Sims 3, ¿vale? Pero siempre que hagamos algo para los Sims 3, para los Sims 4, perdón, será en esta ciudad, ¿vale? En Newcrest. Y bueno, y será pues, iremos añadiendo un poquito el vecindario, ¿vale? Pero no me voy a centrar ahora en eso, sino me voy a centrar... En el estilo de casa que vamos a hacer, ¿vale? Es una casa moderna, ¿vale? O así la veo yo, más bien moderna. Eh, una casa que hice hace mucho tiempo en Los Sims 2. Y bueno, y, de, y también cogí la... de Los Sims 2. Quien tenga, la, el, quien tenga el juego de Los Sims 2 eh, mansiones y jardines. Podrá buscarla en algún lado y seguro, no os voy a decir en qué parte, puede ser en la carátula del juego, puede ser en el librito, puede ser dentro del juego, eh, pues te aparecía eh, una casa muy similar a la que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Me he basado en eso, ¿vale? Y espero pues que os guste, ¿vale? Ni más ni menos. Ya sabéis que al final pues la podréis encontrar en la galería, ¿vale? Así que, ¿cómo vamos a empezar? Pues es una casa que cuenta con... Va a contar con tres plantas, ¿vale? Va a tener, como si dijésemos, el ala derecha, el ala izquierda y el ala central de la casa, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Yo, lo te, yo tengo el, más o menos el plano dibujado en un papel de cuadrícula, ¿vale? Pues al igual que estos son cuadrículas, pues lo tengo así organizado, ¿vale? Por ejemplo, el ala derecha, el ala izquierda cuenta con... Con siete, eh, siete cuadraditas. Así que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver 1, 2, vale, perfecto. Pues eso será 1. El siguiente va, van a ser 1, eh, 2 y 3. Y aquí va a haber, vamos a poner una columna. ¿Vale? Aquí vamos a poner 2. Eh, mmm, sí, 2. Dos, que será una puerta y otros dos y otra columna, ¿vale? Quizás esto lo he hecho un poquito mal porque lo quiero traer para acá. A ver si así está como a mí me gusta. Mm, sí, vale, perfecto. Y ahora aquí otros siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a ver que tenga diferente. Eh, bueno, diferente. ¿Veis? Ya me he equivocado. Bueno, no pasa a borrar aquí, ahora sí y ahora ya. 7 eh, quizás es demasiado grande la casa, puede ser, puede que sea demasiado enorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues puede que sea demasiado grande, pero bueno, ya que estoy, voy a mover eh, esto, que es que en verdad no he hecho nada. Ay, quiero mover, ay, no puedo moverlo ahora. Bueno, da igual, yo voy a continuar haciendo lo que estaba haciendo. Eh, vamos a... No va a ser una casa grande, ¿vale? Aunque ahora parezca muy grande, pero no la quiero hacer demasiado voluminosa, se puede decir así, ¿vale? Eh, ¿Cómo la voy a hacer? Pues va a ser... Eh, ¿Habéis visto vosotros, seguro? ¿O nunca os habéis fijado en la escuela de los Simpson Pues más o menos va a tener esa estructura, ¿vale? No es exactamente eso, pero bueno, para que os deis una idea de cómo es la estructura un poquito por fuera, ¿vale? Si me dejáis... Decir, así que vamos a ponerlo así y así. Y bueno, la estructura principal, si se puede decir, pues ya la tenemos hecha. Muy bien, vamos a cogerlo. Ahora ya sí puedo moverla a mi antojo. Y quiero poner esto. Eh, a ver, uno más. Ahí. Pero ahora sí. Mmm, no, voy a moverlo uno. Vale, ahora. Ahora ya sí. Y lo voy a poner mucho más para atrás porque me vamos a poner unos, dos, tres. Vale, ahora sí. Ahora sí está como me gusta. Pero lo sigo viendo demasiado grande. Entonces voy a quitar dos y sería uno, mmm, uno, dos. Vale, sí. Voy a quitar esto por aquí. Vale, vamos a quitar dos. Y de aquí voy a quitar otros dos, ¿vale? Porque iba a ser demasiado grande y tan grande, pues como que creo que no la voy a usar tan grande la casa. Bueno, ya sabéis que esto es ir jugando, ¿vale? Ir, ir haciendo las cosas. Hoy lo que vamos a hacer es la estructura, ¿vale? Ya mañana, mejor dicho, que será el próximo domingo, pues lo haremos un poquito más en profundidad, ¿vale? Vale, esto lo voy a hacer así. Y aquí vamos a hacerlo tal que así. Vamos a ponerlo así. Así y así. Porque eso, ¿vale? Va a ser... Bueno, todo esto va a ser una... Una terracita, ¿vale? Así que vamos a ponerlo ahí. Ahí. Mm, vale. Perfecto. Las columnas así me gustan, ¿vale? No me digáis por qué, pero... Eso que van a ser columnas, pues la verdad que me gustan mucho. Vale, son tres para adentro. Y hemos dicho que eran cuántas. Um, vale, así. Ah, Perfecto, pues ya tenemos otro, otro piso, mejor dicho, ya hecho. A ver, subamos para arriba. Vale, sí. Pero quizás hay algo... Y es que quizás esto es demasiado ancho. Por lo tanto, vamos a hacer esto un poquito más pequeño en todos los sentidos. Vale, uno. Vamos a mover también aquí uno. Eh, uno por aquí y uno por aquí. Y al igual que esto que vamos a hacer... Uno. Esto es lo bueno de los Sims 4, ¿vale? Es lo que sí me gusta de la forma de construcción de los Sims 4 es esa. Vale, pues ya está, la casa ahora es más chiquitita. ¿Vale? No es tan grande. Vale, perfecto. Y ahora ya, pues vamos a ponerlo así. Esto será la, la última columna. A ver, que quiero ponerlo... No sé por qué soy tan maniático para esto. Eh... Quita, quita, quita Aquí hay, hay algo que falla Vale, sí Y es que he hecho esto mal Y esto es... Uno también no para acá Y otro para acá Vale, ahora sí Ahora ya matemáticamente tiene que cerrar todo Vale, muy bien Bueno, pues esto... Ya Pues queda así Vale, vamos a... Que hay veces que el juego se queda... Le da por volverse loco, cosa que no pasa nada. Vale. Bien, pues. No, ahí no, eso bien ahí no. Vale, ahora sí. Vale, pues esta va a ser la estructura que va a tener la casa. Ahora la, va, la voy a. Voy a completar estos tejadillos. A ver, porque aquí hay algo que está mal. Y volvemos a lo mismo de antes. Esto hay que hacerlo uno así y otro para acá. Vale, ahora. Pues me gusta más el resultado. Eh, ¿Así de grande, ancho? Sí. Vale. Perfecto. Pero quizás, quizás, esto uno más va a ser mejor. Hacer este cuadradito un poquito más grande. Aunque no me guste, pero va a quedar mejor. ¿Vale? Perfecto. Una vez hecho esto, una vez hecho esto, vamos a... Poner eh, estas paredes que a mí me gustan. Y son estas, no tan grandes. Digamos, más pequeñitas. Vale, y ahora... Sí. Vale, perfecto. Ya tenemos una. Y aquí tenemos otra. A ver si puedo. Ay, odio esto, ¿eh? Vale, ahora ya. Perfecto, ¿cómo queda? Pues yo creo que queda bastante bien. Falta la parte de arriba, por supuesto, pero no os preocupéis por esta parte, porque no va a pasar nada, nada malo. Aunque bueno, quizás uh, es que no hay lo que busco. No es lo que busco, pero bueno, eh, al fin y al cabo esto no se va a quedar tal cual está, ¿vale? Así que por vosotros por el tejadillo este, no os preocupéis, porque sufrirá, pues. Muchas modificaciones, ¿vale? En lo, que de, en lo que sufre la primera, pues vamos a colocar esto aquí, ¿vale? Esto es como si hiciésemos el diseño alfa, ¿vale? O el prediseño, ¿vale? Puede sufrir muchas modificaciones. Uno ahí. Porque yo en verdad aquí quiero poner algún tipo de tejado. A ver, porque esta vez veces... Le cuesta pensar. Vale. Vale. Pues ya lo tenemos, ¿vale? Vuelvo a decir, ¿vale? Esto no va a quedar tal cual está, ¿vale? Va a sufrir. Sufrirá alguna modificación. Eh, a ver, si quiero poner aquí una puerta. Y esto lo corro para aquí. Aquí se quedarán. Uh, vamos a mover, vamos a mover. Vale, si voy a mover esto aquí. Esto. Esto aquí y esto aquí, y esto lo voy a mover aquí y esto aquí para que no se me descuadre lo que quiero hacer. Vale, vamos a ponerlo ahí y ahí y esto. Vamos a modificarlo ahí, por aquí, por aquí, y ahora va aquí y aquí. Y bueno, y luego por aquí, pues más o menos, vamos a hacer lo mismo. A ver. Mm vale sí y falta hacer esto también por aquí mismo vamos a mover esto aquí esto es un poquito pues según lo vamos viendo a ver si nos va gustando más o nos va gustando menos y además mucha gente me dice me gusta cómo haces tus casas estilo americanas vale pero eh, no siempre voy a hacer siempre las casas americanas también me apetece hacer pues algo diferente, ¿vale? Y atreverme por cosas que nunca se me dan bien, como pueden ser este, este estilo de casas, ¿vale? Yo he cogido una idea basándome en una foto que vi, ¿vale? Pero de esa foto que vi a la realidad, pues va a ser un poquito diferente, ¿vale? Porque no va a ser igual. La casa es muy grande también, todo cabe decir, pero bueno, ya veremos a ver cómo va quedando de momento. Vamos a ver cómo lo ponemos. Eh, voy a poner una valla de cristal que va a ir desde ahí hasta aquí. Y aquí pues vamos a hacer absolutamente lo mismo. De aquí aquí. Los colores de la valla pues la verdad que pueden cambiar de pueden cambiar mucho, ¿vale? Pueden sufrir muchas modificaciones dependiendo de cómo nos vaya quedando el diseño, ¿vale? De la casa. Vale, por aquí queda así, muy bien. Y vamos a ver cómo sería o bueno, cómo quedaría si yo le quiero poner ventanas que es lo que quiero hacer voy a intentar también chicos que la casa no tenga contenido personalizado vale lo voy a intentar pero ya digo que va a ser muy complicado que yo no ponga contenido personalizado porque sabéis que una casa una de mis casas sin contenido personalizado no es casa vale así que ya veré a ver cómo lo hacemos vale pues si esto quiero que acabe así porque aquí va la puerta y aquí van las ventanas. Pero las ventanas son diferentes a lo que quiero. No encuentro... O bueno, creo que no sé dar con lo que quiero en ventanas. ¿Vale? En puertas sí, sé lo que quiero y sé lo que voy a poner. Y son unas puertas muy... Muy sencillitas, ¿vale? Muy normales. Pero es que para mí no hay nada normal. Ni yo soy normal. Y en verde no me gusta, y el marrón, pues. Quizás no exactamente es lo que busco. Ay, no me gusta nada. A ver, vamos a probar con esta y vamos a cambiar el diseño de la puerta. Mm, quizás si esto fuese todo blanco, quedaría mejor. Ay, no me gusta. Creo que me sigue gustando más esta. Bueno, pues así se va a quedar mientras. Vale, ahora voy a irme a ventanas. Vamos a irnos a ventanitas. Y vamos a colocar las ventanas que van, que corresponden aquí. Pero es que esas no me gustan nada. Entonces, si esas ventanas no me gustan, mal vamos. Mm. Aquí vienen los problemas, ¿ves? Porque ya no sé cómo hacer lo que quiero. Y si no se hace lo que quiero, pues todo va peligrando. Vale, vamos a poner. Mm... No, qué feo. ¿A quién se le ocurrió esto? A mí desde luego que no, se me ocurrió. Mm... Vale, si sí, vamos a probar poner esto aquí. Es que es demasiado moderno y ya tan moderno, pues... La verdad que no me gusta Así tan Pero bueno, no sé Vamos a seguir metiendo Cositas, vamos a Empezar a meter otro estilo De ventana eh, Que va a ser esta, vale, pero va a ser esta ¿Ves? Es que estas las veo muy modernas Y estas las veo demasiado antiguas Y eso no me gusta mm... Podría intentar cambiar Una cosita que puede ser y poner este estilo de ventanas aquí que me gustan mucho más. Vale, y ahora ya pues puedo cambiar incluso la puerta. Entonces, con esas ventanas ya sí tengo otro tipo de margen para coger y poner aquí una. Bueno, poner aquí esto. Vale, pero este no, porque me sigue ¿M dos. ¿M Quizás. Si hiciese una, dos y tres, quedarían mejor. Es que en un principio era que hubiese tres. Pero no queda bien. Queda bien así. Bueno, da igual. Ya miraremos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Y esto pues, puede ser un poquito lo que queráis, ¿vale? Y no hace falta que sea, que sea así, ¿vale? de todas formas vosotros en los comentarios podéis decir pues mira cambia la puerta o queda mejor eh, tal cosa o bueno ya vosotros sois libres para ponerme en los comentarios lo que queráis vale vamos a cambiar esto así y bueno pues yo creo que tan mal tan mal no queda no lo que sí voy a cambiar va a ser esto aquí arriba pero bueno será cuando vea más ideas porque tengo que ver ideas de otros sitios para ver mmm, para saber compaginar, para saber distinguir y ver cómo quedan las cosas, ¿vale? De entrada esto sí lo voy a poner así porque me gusta, ¿vale? Luego también cuando la casa coja color, pues también es diferente cuando la caja vaya cogiendo su color porque va cogiendo un poquito su su esencia, ¿vale? Ahora Quizás esto aquí es que no me gusta nada. Esto es un asco porque no me gusta nada de lo que veo. Quizás este me guste, pero me guste con nuestro estilo de ventana, como puede ser esta. Pero claro, ya si pongo esta ventana aquí, esto se tiene que cambiar por esto. Entonces la casa pues tiene ya como si dijésemos... Otro rollo. Al igual que pasa eso, pasa con esto. Mm. Uy, por favor, qué feo. Es horrible, no me gusta. Eh, pero quizás este sí me guste un poco más. Ay, la verdad que no, no me gusta nada tampoco. A ver, no podemos cambiarlo, por lo tanto, lo que sí podemos hacer es cambiarlo al marrón. ¿No? Vale, ya tenemos uno. Y aquí tenemos uno. Y dos. Vale, bueno, pues... Así va quedando, ¿vale? Así va quedando. Y bueno, pues vamos a poner aquí también más... Bueno, sí. Vamos a poner aquí más ventanas, pero las ventanas que voy a poner aquí... Van a ser grandes, ¿vale? Van a ser ya como más estilo ventanal. Pero quiero poner ventanales eh, tanto aquí. No, aquí no quiero poner ventanales. Aquí quiero poner lo mismo que he puesto antes. Que son, a ver si las veo, estas. Vale, una, dos y tres. Y allí arriba, uno, dos y tres. ¿Vale? Perfecto. Eso ya me gusta más. Y aquí adelante pues podemos poner, pues si no nos gusta, podemos colocar esto. Vale, esto es un diseño así un poquito por encima de lo que puede quedar. Por lo que, de lo que puede quedar. No digo que vaya a quedar así, ¿vale? Porque... Ay, por favor, qué feo. Vale, porque a mí no me convence. Tal y como queda. Pero bueno. Aquí abajo sí quería poner las ventanas grandes, por lo menos estas. Pero si pongo esas, tienen que ser una y dos. Incluso hacerlo tal que así. Prefiero que haya un poquito de margen. Vale. Ahí, perfecto. Y aquí también. Uno y dos. Bueno, pues la verdad que me parece ser que no queda tan, tan mal. Voy a mirar si pongo esto aquí, a ver cómo queda. Y si pongo esto aquí, cómo queda. Mm, pues no queda mal. Bueno, vosotros decidís, ¿vale? ¿Qué os gusta más? ¿Estas ventanas o estas? ¿Vale? Eso lo, lo arreglaré en el próximo vídeo, ¿vale? Y luego voy a mirar también, ahora que me puedo. Voy a poner. Esto por aquí. Y esto por aquí, aunque. Bueno, me gusta un poco más. Pero es que si no va a ser demasiado estilo. Y tampoco es plan. ¿Vale? Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo así. Y bueno, pues de momento así va a quedar, ¿vale? Así que voy a dejar aquí. Este, ahora sí voy a dejar aquí el capítulo de hoy, ¿vale, chicos? Eh, lo que sí vamos a hacer es podéis decirme la cajita de información. Eh, debajo en los comentarios si os gustan esas ventanas las de la izquierda o las ventanas de la derecha vale y bueno y aunque ahora parezca la casa muy fea porque ahora está eh, horrorosamente mal pues eh, le iremos dando un toquecitos para que queden mejor vale eh, también me las apañaré para ver cómo lo hago por dentro porque yo dentro de las casas soy un desastre vale porque no sé hacer unas casas bien por dentro pero bueno eh, ya miraremos a ver cómo lo hacemos, pero ahora lo primordial es eh, ver cómo acaba esta. Así que chicos, ya sabéis que podéis darle like, favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis, comentar dándome vuestras opiniones sobre esta nueva casa. Y bueno, y también podéis dejarme unas opiniones sobre el siguiente, cuando terminemos esta, en qué juego os gustaría hacerlo, ¿Si seguir en los Sims 4, en los Sims 3 o en los Sims 2. Así que chicos, ahora sí, me despido, soy de todo sincero nos vemos en un próximo vídeo que será mañana. Hasta entonces me despido de todos vosotros. Hasta otra. Chao.